bienvenidos a Hashtag, este nuevo programa por larepublica.es. Estaré con ustedes todas las noches a las 9 de la noche. Yo soy Olga Álava y es un gusto compartir con ustedes esta noche. Esta noche tendremos un programa muy especial, ya que tenemos de invitada a Samantha Gray, hija de nuestra queridísima cantante Sharon. Samantha, bienvenida a Hashtag. Buenas noches, gracias por invitarme. Samantha, quiero que sepas primero, antes que nada, que compartimos tu dolor y pues obviamente esto será con el mayor respeto que sea posible. Pero nosotros tenemos muchas preguntas y una de ellas es de que se han dicho muchas cosas, hay muchas versiones y queremos saber cuál es la tuya. Que nos digas qué crees que pasó esa noche. Bueno, la verdad, yo no estuve ahí, pero sí he estado el resto de los días y sé que la relación de ellos no era la más pacífica del mundo, tenían problemas. Y estoy muy segura de que tuvieron una discusión, de que este señor la sacó del carro, que, o sea, que él estuvo involucrado en el accidente de mi mami. ¿De qué manera tú crees que él estuvo involucrado? Él dice que ella se bajó voluntariamente del carro. Mi mami jamás se bajaría del carro con la cartera a cambiar al bebé. O sea, en la cartera no cargaba nada el bebé. Por ahí ya comienza a mentir. Para mí es como que de ley, él la sacó jaloneada del carro, a lo mejor cuando la sacó ahí pasó un carro, o a lo mejor la sacó, no sé, pudo haber pasado tantas cosas, porque en estas circunstancias hay tantas hipótesis que claro, no te puedo decir con exactitud qué fue lo que pasó, porque no soy ni físico, como que física especialista para saber, bueno, dependiendo de la clinicación, no lo sé. Pero sí estoy bastante convencida de que este individuo tuvo bastante que ver en la muerte de mi mamá. ¿Hubo antecedentes de violencia entre la relación de Sharon y de Giovanni antes de lo que pasó del incidente? Sí, la verdad que sí. Aunque esto no sea una prueba, pero ¿hubo antecedentes de violencia? Sí, hubo varios antecedentes. Muchos medios lo conocían, la gente en verdad sí lo conocía, porque aunque mi mami trataba de justificarlo, la gente conocía, muchas veces lo compararon con La Bella y la Bestia, comparando a Giovanni con la Bestia, porque la gente conocía que muchas veces este señor fue grosero, impulsivo, agresivo, no era cortés, era trataba con desprecio a las personas, no solamente a las personas aquí, sino también al Ecuador, las denigraba. Y solo que en su debido momento no se prestó la atención que era necesaria. Samantha, en antiguas declaraciones, en otros medios pudimos observar de que tú habías presenciado en algún momento este tipo de violencias entre tu mamá y Giovanni. ¿Puedes contarnos qué fue lo que viste en el momento? O sea, la única vez que yo vi fue cuando ella estaba embarazada, que este señor la tira al piso. Pero de ahí yo me paré, era la primera vez que yo veía esto. Y yo le dije, ¿por qué le pegas a mi mamá? ¿Qué te pasa? No sé qué. Y mi mami, por defenderme, me dijo, no, anda, escóndate a tu cuarto. Y yo dije, no sé qué. Me dijo, anda, escóndate a tu cuarto. Y como que me mandó a esconderme a mi cuarto, obviamente porque tenía miedo por mí. Y para que ella no se pusiera peor, me fui a esconder. Pero obviamente yo siempre, cada vez que escuchaba peleas, yo me paraba en mi casa, hay unas especies de escaleras que no me ven los que están en la sala, pero yo puedo escuchar todo. Y muchas veces escuchaba lo que este señor le decía que la iba a matar, que no se metiera con él, que se controlara, que no sé qué. O sea, la amenazaba de tantas formas y en verdad era muy, muy, muy feo, la verdad. Se escuchaba cuando él cogía cosas para pegar, de que yo tenía un momento miedo de que mi mami en serio falleciera en ese momento. Sabemos pues que tu mamá, no sé si por este incidente o por otros que hubieron posteriormente, sacó una boleta de auxilio. Uh-huh. ¿Por qué tú crees que ella seguía con él a pesar de todas esas cosas? Yo te digo, por miedo. Mi mami siempre me dijo, o sea, la última vez que hablamos, me dijo, yo sí tengo un plan para separarme de este hombre, pero no puedo. Tengo que tener un dinero reunido. No estábamos muy bien económicamente. Me decía que tenía que tener un dinero reunido porque
por el momento yo no me podía poner un guardaespaldas 24/7, ni a mi hermano también, ni a ella misma, o sea, no estábamos en esa posición. ¿Pero a qué le tenía miedo de separarse de él? Como te digo, él es una persona muy vengativa también, entonces él siempre decía, yo conozco a varias personas que no son de muy buenos caminos, por así decirlo, y que te daban a entender que te podía hacer cualquier cosa, inclusive matar. O sea, ¿las amenazaba con hacerles daño? A mí no, porque sabía que si en algún momento lo hacía, conmigo no iba a poder. O sea, yo en su momento me le paré firme cuando a mí me quiso medio tocar la mano por una pelea que tenía con mi mamá. Él, yo me le quise parar para abrir la puerta y me quiso sacar la mano y dije, no, no me toques, porque si no te juro que te vas preso toda la vida. Y él sabía que conmigo, o sea, yo no iba a doblar en ese sentido. ¿Tu relación con él no era buena? No. Obviamente al inicio no es que me negué totalmente. Cuando yo recién lo conocí, era la nueva pareja de mi mamá, traté de abrir mi mente, de decir, bueno, voy a conocerlo, conocí. Y yo era normal, o sea, yo no soy una persona de prejuicios. Pero, y sin embargo ya me habían comentado de cosas de él, o sea, cosas malas de él. Pero no soy una persona de prejuicios, soy una persona que primero te conoce para luego ver qué pienso de ti, si tenemos una buena conexión o no. Pero el momento en que este señor comienza, le pega a mi mamá por primera vez en mi presencia, mientras ella estaba embarazada, cambió todo para mí. Samantha, yo creo que todas las personas que nos están viendo quieren saber cómo comienza la sospecha de femicidio. Sabemos que el doctor amigo de tu mamá dijo que había recibido una llamada minutos antes de que se dijera pues que sucedió esta tragedia. Cuéntanos un poco eso, ¿qué es lo que sabes o qué es lo que se dice que hubo en esa llamada? Bueno, la verdad no sé, no estoy segura de nada. ¿No has conversado con él? No, sí estoy muy agradecida con el ministro José Serrano, pero sé que mi mami tenía sus amistades y estas amistades, las que en verdad son amigos de mi mami, eran amigos de mi mami. Conocían de la situación con este señor, conocían cómo él era día a día, o sea, sabían que él era una persona que tenía problemas de alcohol y cosas así que asumo yo que dieron a entender que les llevaron a la hipótesis de que fue por femicidio, que ahorita es lo que más está inclinando. Pero dicen que la llamada en lo que decía era pidiendo auxilio. Sí, mi mami hizo una llamada al doctor Bloom diciendo ayúdeme, salve a Giovanito, a mi hermanito. Pero según Giovanni, que esta llamada ella lo hace ya agonizando en el piso, que él le da el celular. Cuando mi mami no podía hablar porque en esos momentos ella ya estaba agonizando porque ella fallece por una fractura craneal. Entonces, no había manera de que ella estuviera hablando. Imposible que ella estuviese hablando en ese momento. Esta llamada la hace antes de que tuviera el accidente de tránsito. En todo este episodio, obviamente, hay una tercera persona, de la que no vamos a decir el nombre, pero era quien iba manejando el vehículo color blanco que supuestamente le impactó. ¿Cuál es la versión de esta persona? ¿Se ha comunicado contigo? ¿Ha tenido una cercanía contigo? No, pero pude, obviamente como soy parte del proceso, puedo pedir las copias de las declaraciones porque es algo legal, todo el mundo lo sabe, que mientras estás involucrado en un proceso legal puedes pedir las copias. Pero esa persona solo dice que no, que como estaba tan oscuro, solo siente que le mandan un bulto, que le arrojan un bulto y ella frena raya y mira y no ve nada y pensaba que la iban a asaltar, entonces ella vuelve a emprender su camino. Pero parece que la policía ya conocía que este vehículo no era el mismo, no sabíamos eso, recién nos enterábamos, porque la persona que coge la placa de este vehículo se acerca a declarar recientemente y nos muestra las llamadas que fueron 40 minutos después del accidente de mi mami. La última llamada fue como 55 minutos después. Este señor comienza a perseguir al carro y
llama al 911, 40 minutos después, ¿no? Dice, acabo de ver un choque, estoy siguiendo el carro. Y lo relacionaron con el fallecimiento de la diva de la. Luego este señor que da la placa dice que supuestamente ve chocar a un hombre, no a una mujer. Y ahora han aparecido las personas accidentadas por este carro. No han fallecido, pero simplemente están accidentadas. ¿Quiénes son estas personas? O sea, sería la cuarta versión, más o menos. La verdad, ellos solo tienen la versión de que fueron chocados, creo que estaban en una moto. No, la verdad, no tengo bien el conocimiento de esto, pero... Perdón. Pero... esto cambia las cosas, ¿no? Porque ya no existiría un carro de accidente de tránsito, no sabríamos quién en verdad chocó a mi mami, si en verdad la chocaron, no sabríamos nada, porque obviamente ya no aparecería en las pruebas de luminol que se hicieron. Exacto. Ya no aparecerían las huellas en el carro blanco, simplemente estaríamos con el caso de femicidio, viendo, asumiendo que alguien sí la chocó y viendo cuáles fueron las razones. Eso te iba a preguntar, el día viernes se hicieron las pruebas de luminol, donde pues si hay rastros de sangre en el auto donde iba la diva del Ecuador, pues obviamente sería lo que tú estás diciendo, y en caso contrario, en el carro blanco, pues es un accidente. ¿Tú descartarías femicidio si ya aparecen huellas en el carro blanco? No, te digo por qué, porque femicidio tiene una definición muy amplia. Femicidio puede ser los agravantes que te llevan a suicidarte o a un homicidio por parte de tu pareja. Ambos son considerados femicidios supuestamente. Entonces, si mi mami por algún motivo perdió la cordura porque este señor la manipuló, la empujó, la tenía aturdida de los golpes o algo así, y por ahí mismo mi mami la atropellaron, igual sigue siendo femicidio. ¿Así no haya sido él quien directamente le empujó? Porque ya la aturdió de tantos golpes que sí supuestamente recibió, de los insultos que sí recibía. Entonces la aturdió tanto en ese momento. Eso puede ser una hipótesis, no te puedo decir eso pasó. O a lo mejor él sí la empujó, a lo mejor nunca, o sea, la verdad, por el momento no se sabe lo que pasó. Yo te estoy dando ideas que pudo haber pasado en ese momento. Es lo que tú piensas. Claro, puede ser que la empujó, puede ser que él estaba insultando y no sé, como que le quería pegar a mi mami, retrocedió y ahí la chocan. O sea, pueden ser tantas cosas. Pero tú estás convencida que fue por femicidio. Sí. Perfecto. Hoy en día, pues, piden que tu hermano de 2 años, 7 meses sea un testigo, porque fue testigo presencial. Claro. ¿Tú piensas que es una buena idea que un niño de 2 años hable con veracidad de lo que pasó ese día? Yo ya hablé con los psicólogos, me dicen, con la trabajadora social, me dice que mi niño no va a ser sometido como testigo. No. Él va a tener una entrevista, va a ver si tienen... cómo él se desenvuelve por el momento, si es que recuerda algo, sino va a ver cómo se desenvuelve en una conversación. De ahí, lo que recuerde o lo que mencione solo va a ser tomado para estudios, nada más. No es que va a ser como, okay, el bebé dice esto y así pasó y así va a ser. ¿Pero va a influir? No, simplemente vamos a ver cómo se encuentra el bebé. El bienestar del bebé va a ser lo primordial. Ahora que él, dependiendo de cómo se va desarrollando las entrevistas que el bebé va a tener, van a ver si se va a hacer la última entrevista para que sea como, no te digo un testigo, no una declaración, sino como una entrevista que se tome en cuenta en el caso, sino simplemente se va a mantener las entrevistas normales para que me puedan determinar cuál es el tratamiento a seguir dependiendo del trauma que tenga el niño, porque para mí lo más importante no es que declaren, no es que inculpe a nadie ni nada, sino bien. Como que él esté bien, más que nada psicológicamente. Claro, Samantha, y tú siendo una jovencita de 19 años, ¿verdad? ¿Qué va a ser el proceso del niño? ¿Se va a quedar contigo, con la familia del papá? ¿Qué es lo que has decidido? No, la verdad, el bebé se va a quedar conmigo. Porque es verdad, puede que tenga 19 años, uh-huh. Voy a cumplir 20, no hay problema, pero
Mi mami me tuvo a una edad muy parecida a la mía. Y no creo que haya tenido no creo que yo haya sido un mal resultado, la verdad. No soy perfecta, como lo repito, pero sí soy alguien bastante responsable, trabajo desde joven, soy bastante centrada. Las personas incluso me ponen más edad porque dicen que soy muy madura para mi edad. Entonces, yo sé lo que es trabajar, sé lo que es estudiar, sé lo que tengo igual una buena educación, me estoy preparando igual. Y para mí lo más importante es que el bebé no sufra más traumas. El irse a otro país con personas que apenas ha visto. O sea, sí, dicen que conmigo no pasaba todo el tiempo del mundo, con los abuelos menos. Entonces, yo quiero mucho a los abuelos, los estimo bastante, porque mi mami también lo hacían, son buenas personas, pero en este momento no son las indicadas porque ellos dos trabajan y me daría miedo que allá se descarrile el bebé solo, estando solo completamente en un país que no conoce, sin mí. ¿Tú quizás sientes que tu mami hubiera querido que pues tú tengas la custodia de En estos niño? Momentos sí, o sea, yo trato de pedirle que me guíe, que me diga si estoy haciendo bien las cosas, porque en algún momento, si bien lo dijo que quería que se vaya a Estados Unidos, nunca pensó que pasaría, que fallecería en estas circunstancias. A lo mejor, si es que no hubiese habido un juicio o algo de por medio, pero por el momento no, el bebé se tiene que quedar conmigo. Si el bebé no hubiese tenido este trauma, ¿no hubieras tenido problema en qué? A lo mejor, no sé, pero para mí el bebé no, que se vaya es imposible. Que los abuelos vengan y lo visiten, no tengo ningún problema. Que se mantenga una relación, porque al fin y al cabo son sus abuelos y es su primer nieto, y yo lo sé y estoy muy consciente de eso. ¿Cómo crees que sería, perdón que te interrumpa, cómo crees que sería la relación del niño con su padre después de todo este incidente y todo lo que tú piensas? Bueno, la verdad yo por el momento no he pensado en eso, estoy descartando la idea que haya una relación ahora en estos días. Estoy muy convencida y esperando y rogando y orando a Dios para que se haga la justicia y más que nada sé que él no está en óptimas condiciones para cuidar al bebé, ¿no? ¿Qué exiges tú? ¿Qué exiges tú hoy en día después de pues todas estas cosas que se han dicho y todo lo que tú piensas? Más que nada justicia. Sé desde un principio a este señor lo dejaron libre con una declaración a medio dar, no muy convincente, pero gracias a Dios. Luego de este incidente lo dejaron libre. Claro, gracias a y él viene a Guayaquil y luego se lo vuelven a llevar para que extienda su declaración, porque gracias a Dios llega el ministro José Serrano y dicen, comienzan a revisar su declaración y ven que no tiene sentido. Comenzó a hacerse los procedimientos como se debían hacer y espero que sigamos así, que se llegue a hacer justicia. ¿Exige justicia? No creo que solo yo, sino toda la gente, porque no solo yo he dicho cómo es este hombre, hay muchas personas que lo dicen, muchas personas que lo saben y están así como yo convencidas. Y Samantha, ahora pues te tocó el comienzo del año un poco duro, ¿verdad? ¿Pero qué planes tienes tú para el 2015 con todo esto que ha pasado? Bueno, más que nada restablecerme económicamente, porque yo trabajaba y yo me pagaba todas mis cosas, lo que no pagaba era arriendo, pero me pagaba mis viáticos, mi comida, todo me lo pagaba yo, si viajaba, si no viajaba, todo, absolutamente todo me lo pagaba yo, porque desde que este señor entró en nuestras vidas siempre he preferido, para que no haya ninguna disputa ni nada, yo pagarme mis cositas, ¿no? Entonces, ahora tengo que pensar por dos, ¿no? Y creo que voy bastante bien. También obviamente terminar de prepararme. ¿Estás estudiando ahora? Estaba estudiando arquitectura, pero por el momento creo que por bienestar, de más que nada lucrativo, para que nos pueda ayudar a mi año y a mí, creo que voy a terminar estudiando comunicación social, porque igual ya yo ya había empezado una carrera en televisión,
y se vienen proyectos que me podrían ayudar bastante en esa situación. Entonces, sí, creo que empezar a estudiar eso. Samantha Sharon fue catalogada como pues una queridísima, la diva del Ecuador. ¿Tú no piensas seguir de repente esos pasos? ¿No crees que tengas quizás la vocación o no te dan ganas? Ella siempre quiso que... Mira, ella era Sharon la hechicera. Ajá. Ella toma este nombre después de que yo nací. Yo nací primero y ahí ella se convierte en Sharon la hechicera. Cuando yo nazco, ella... O sea, ella salió de una banda de los hechiceros y todo. Y ella decide ponerme Samantha, como hechizada, la película. Ajá. Porque ella decía, en algún momento, Samantha va... La hechicera. Cuando yo ya no esté, Samantha va a decir, no, yo soy la verdadera hechicera. Entonces, este era el verdadero sueño de mi mami. Y le decía, no, mami, ¿qué va a decir? No. Pero a lo mejor no voy a ser la diva del Ecuador, a lo mejor no voy a ser Samantha la hechicera, pero... no sé aún si voy a terminar siendo artista, si no, si sí, hay que ver. Pero lo que sí voy a tomar en cuenta es seguir sus pasos al momento de ser luchadora, entradora, trabajadora. Ella se quedaba hasta horas, muy altas horas de la madrugada trabajando. Y creo que eso sí, esos pasos sí voy a seguir, el de sudarme la camiseta. Perfecto. Samantha, tu mami siempre decía que iba a morir joven y en un accidente de tránsito. ¿Alguna vez te lo comentó o alguna vez conversaron de esto? O sea, sí, mi mami siempre sabía que iba a morir joven. Porque ella viajaba mucho en carretera. Decía que su casa era el carretero. Y es verdad, ella viajaba bastante, iba de un show al otro. Apenas llegaba en las madrugadas a dormir. Y... obviamente yo siempre tuve miedo en casa, ¿no? Vivía en riesgos. Pero mi mami, creo que por eso me ha mantenido fuerte, porque siempre hablábamos del tema, siempre me hablaba de lo que tenía que hacer, siempre me decía, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que, en el momento en que yo, en el momento en que yo me vaya, tienes que hacer toda tu vida por delante y todo. Entonces siempre me fortaleció en ese sentido. En una entrevista escuché que tú decías que sentías que ella te había dejado preparada para todo esto. Sí. Y por eso lo has asumido y lo has tomado con tanta madurez y pues responsabilidad en el caso de que te quieras cagar con tu hermano. Sí, la verdad, siempre he sido como una mamá pollito ya. En mi casa, era la mayor de los primos, ¿no? De mis primitos chiquitos. Siempre era la mayor y cuidaba a todo el mundo. Incluso cuando mi mami se sentía mal, ella se iba a mi cuarto a sentarse simplemente a desahogarse. Yo no podía, yo la veía quebrarse a mi mami y yo en esos momentos era cuando más fuerte me ponía como que para una de las dos tenía que... Una de las dos tenía que ponerse dura y ser el soporte de la otra. Obviamente hubieron casos en que mi mami fue mi soporte, pero en esos momentos que mi mami no está, creo que es mi momento de ser dura para todas las personas que ya de por sí se sienten mal. Me ha tocado presentarme como bailarina. Sí. Y hay una parte en la que me toca pasar por el público y puedo sentir como toda la gente me ve. Me ven bien, me ven mal, me ven con tristeza, me ven con pena, me ven de todas las maneras habidas y por haber, que te lo juro que a veces no sé si tengo que salir al escenario. Pero por cada una de esas personas que me están viendo, es que, y las veo también llorar, sentirse mal, es que yo digo, no, tengo que estar fuerte, porque si yo no estoy fuerte, ¿quién va a estar? ¿Cuál es el mejor momento, el último mejor momento que tuviste con la diva, con Sharon? Nuestro fin de año. ¿Sí? Estuvimos, es ley, o sea, nosotras tenemos una agenda bastante apretada, bastante dispersa, a veces no nos veíamos y todo, pero es ley que cada 24 cumpleaños, 25, 31, y primero pasábamos juntas. Y ella, el 31, acepta un show en Libertad. Y a las 12 en punto, nosotras estábamos ella, mi hermanito y yo.
solo los tres. Yeah. Estábamos detrás del escenario y nos cogió fin de año trabajando. Y en ese momento dijimos, hasta el fin del mundo, no importa dónde, siempre vamos a estar los tres. O sea, tú sientes que así ya no esté físicamente, ella está con contigo. Uh-huh. Y es la que te da la fuerza. Creo que ese fue el mejor momento porque estábamos los tres y se sentía la familia completa, no necesitábamos más, estábamos en paz y celebrando, aunque sea dos minutitos, este fin de año, este inicio de año, que nos íbamos a empezar juntos. Y fueron solo como dos o tres minutos que lo celebramos, porque en ese momento ya comenzaron a anunciar a mi mami, ¿no? Dijeron, dense el abrazo, todo, y ahora con ustedes. Y le decía, mami, tiene que ya salir. Y me decía, no, tranquila, que tengo un minuto de intro aún. Entonces, aprovechamos cada minutito para estar los tres. Incluso antes de que subiera al escenario, subimos los tres juntos agarrados, ayudando a mi ñañito a subir las escaleras. Y jamás me olvidé ese momento. Era con un brazo cogiendo a mi ñaña y con el otro pasándole las ideas a mi mami. ¿Trabajaban en equipo? Sí. ¿Qué planes tenían para obviamente el futuro? Obviamente no siempre lo hacíamos, no siempre íbamos a shows juntos, pero fue el mejor fin de año. Qué hermoso. ¿Y qué planes tenían para el 2015? Estar mejor económicamente, estar más juntos. Mi mami siempre oraba porque no había ninguna pelea en la casa. No podía hacer mucho, la verdad. Su plan para el 2015 era separarse de este hombre. Irnos los tres. Tratar de cambiar nuestras vidas. Qué tratar de ser felices. Samantha, te queremos agradecer profundamente. Sabemos que estás pasando por un momento muy duro. Pero te agradecemos que hayas estado aquí, que nos hayas contado pues a todas las personas que están viendo el hashtag la verdad, tu verdad ante estos hechos. Te lo quiero agradecer nuevamente y eres bienvenida, están las puertas abiertas de esta tu casa. Gracias, muchas gracias. Bueno amigos, nos vemos día de mañana con un nuevo programa, los esperamos y muchas gracias por su sintonía. No olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @larepublicasc, hashtag. Nos vemos mañana.